Hola, hermanos en Cristo, aquí estoy otra vez, tu párroco, tu pastor, el Padre Ángel. Bueno, me alegro de estar con ustedes ahora en, esta, en este mensaje en vídeo. Bueno, que no es fácil estar en la pandemia, ¿no? Y más aún, no es fácil estar en estos incendios que está, que está pasando con nosotros. Ahora, eh, yo quiero que, que cuídense bien porque, por la mala calidad del aire a causa de ese incendio, eh, no está bien que estemos fuera de la casa o si salimos de la casa que pongan sus máscaras, ¿no? Hay que cuidar a tu salud, por, a su salud, hermanos y hermanas, porque hace falta, ¿eh? uh, nuestra salud es tan importante, es solo lo que tenemos de momento, ¿no? Hace falta tener entonces mucho cuidado con nuestra salud. Hay que tomar tus eh, vitaminas, hay que comer bien, ¿no? hay que tener uh, mucho descanso, por lo menos ocho horas de descanso, eso, porque hace falta. Es que mm, es nuestra obligación delante de Dios cuidar a nuestra, a nuestra salud, porque la salud es un don de Dios. Hace falta entonces cuidar la salud bien. Bueno, que estoy contento de que. Eh, todavía, a pesar de las dificultades de venir a la misa, yo veo eh, mucha gente que viene a la misa. Eh, desafortunadamente, eh, ya hemos quitado la misa de las 3. Ya tenemos a las 7 en los sábados y luego a las 1 eh, en el domingo. Y también la misa en vivo es 11, a las 11 de la mañana. Entonces, so, hay tres, ¿no? A las siete en los sábados, a las once en vivo, es una misa en vivo, y luego a la una ahí en la plaza, son las misas. Y estoy pensando que la misa ya de las siete ya se queda, ya eh, forma parte de la, de, del nuevo horario de la parroquia, para que haya dos misas, ¿no? en español a las 7 en los sábados y a la una de la tarde. Lo de misa en vivo. Eh, sí, mientras estamos en la pandemia, quedamos con esto, pero mm, yo voy a revisar cuando ya estemos fuera de la pandemia. De todas formas, hermanos y hermanas que ruega por todos, no ruega por las víctimas de los incendios y ruega también por los bomberos y ruega por la policía porque son parte de nuestra comunidad eh, sí que hay problemas ahora con estos pero por favor que ustedes y nosotros todos nosotros hace falta orar por los demás para que haya paz en nuestro mundo para que eh, estemos fuera del peligro y Claro, y también para ponernos todos ¿no? delante de Dios. Hace falta mirar con ojos de fe lo que está pasando ¿no? al, a nuestro alrededor y en poner todo esto en las manos de Dios. Y por favor, al final, no se olviden también de rezar por mí. Ruega por mí. Necesito más que ustedes, quizá, pero si sí, yo, yo necesito, por, bueno, por todo lo que. Que hacemos aquí en la parroquia, yo necesito la fuerza que viene del Altísimo y estoy eh, pidiendo tu oración por mí, como yo lo hago por ustedes. Bueno, les doy la bendición. La bendición de Todopoderoso, Padre, Hijo del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.